puedes, si no tú me dirás, que mira cómo baila la mujer de Nicolás. Si quieres y si puedes, si no tú me dirás, que mira cómo baila la mujer de Nicolás. Cola, cola, cola y Nicolás, yo que te quiero y el mal pago que me das. Cola, cola, cola y Nicolás, yo que te quiero y el mal pago que me das. Siete carretas y hay cuatro o cinco grupos. Va a ser una romería buena. Espero que se haya agradado a todos ustedes. Hasta el final, amigos, nos veremos y valoraremos todo lo que va a pasar esta tarde aquí. Saludos. Thank you.
Artífices de los carrimoyos esto, ¿no? No, se ve que se va haciendo ya ambiente, que va a ser una romería, yo pienso, con bastante ambiente. ¿La gente se ve? No, sí, esperamos que este año sea bastante ambiente. El año pasado fue un poco caduca, ¿sí? Pero ya este año creo que va a despertar de nuevo. Creo que hay detrás ya una buena organización, gente con mucha ganas, ¿no?, de que esto salga bien. Yo creo que sí, vamos a apoyarla para que salga bien, porque yo creo que los barrios se merecen una buena romería. Sí, hombre, este barrio es un barrio grande. Grande, exactamente, y tiene que remontar otra vez, como un tiempo habéis dicho, se hacían grandes romerías, ¿no? Pues qué pena, ¿no? Pues vamos a, entre todos, a hacer un poquito fuerza, ¿verdad? Y sacar la romería de este bonito barrio que... Que es lo que se merece. Que es lo que se merece, exactamente. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Carmen, y nada, bienvenida al barrio más pequeña en romería. Tu barrio, muchas gracias. Dale, gracias. Y es por eso que al brindar en cada copa de más, porque de mi corazón, si la encuentras por ahí, no le digas que yo aquí brindo por mi soledad. Dígale que soy feliz, a mí nunca me va a dar, yo ni me casará. Otra copa, esta risa loca, yo quiero llorar.
Amigo Pedro. Hola, amigo. Bueno, aquí veo un grupito de... Pero que no vino el grupo, ¿no? Los de siempre. Estos somos sueltos. Nosotros somos los fiesteros. Los fiesteros. Sí, los que nos dedicamos a la fiesta. Los que vienen sueltos, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la fiesta. El grupo es una cosa seria. Eso para la televisión, Eurovisión y cosas de eso. Los de la fiesta somos nosotros. Ah, vale. Pues nada, aquí más pequeña echando una manita a esta gente por aquí, ¿no? Sí, hombre, a pasar un rato. Entre ¿qué? Otras cosas, en los sábados por la tarde no se cuesta la casa. La gente que trabajamos no podemos estar los sábados. Ya te veo que tú estás muy inquieto siempre, ¿eh? Sí, la verdad, todavía me queda sangre. Y no sé hasta cuándo. Pero todavía me queda sangre. ¿Tú crees esto? Sí, señor, esto es un fiestero. Este es el primero. El papi. Este es el papi. Esto es lo que hay. Pues nada, Pedro. Venimos, colaboramos, echamos un rato y... ya está. Mira, ya esto ahora mismo va a comenzar y ya veo aquí que parece ya el buffet, el buffet, los carrozas ahí. El buffet ahí está abierto ya, ¿lo ves? Ya está el buffet abierto, ya lo veo. Ya está el buffet abierto, Pedro, aquí. Ya está todo preparado. A tocar y a comer. Está el buffet abierto, estamos todos preparados. Pues nada, divertirte, Pedro. Vale, que tenga un buen trabajo, hagan un buen reportaje. No, sí, pero también tengo que tocar. Sí, no, y comer. La tocadera no sé quién me la quita. Comer y tocar. Y tocar. Divertirse, aparte de hacer el trabajo. ¡Fiesta! Venga, hasta luego. Ahora va. Thank you.
aquí. De fiesta de este año, porque lo están haciendo de 10. Thank you.
de vecindario. Vaya fichaje, señores. Oh,
chica se cayó, la chica se cayó. Mira bonita la bonita se le dio. La chica se cayó, la chica se cayó. Mira bonita la bonita se le dio. La chica se cayó. ¿Cómo van este año lo que es la carreta? Muy bien. Y se lo agradecemos al pueblo y a algunos empresarios.
Yo siempre estaba guapo, Julián. No sé dónde pisar, Manolo. Para que te acuerdes de meter esto en YouTube mañana, hermano. No. Eso... Mira, vamos a salir. Salimos, hermano. Ah, mira, vamos a salir en YouTube. ¿Tú qué quieres que no vamos a salir? Gracias, hermano. Ya somos famosos. A YouTube. Quiero aquí ya. Ya viene. Gente de campo, todos ahí. ¿Eh?
bonita, ¡Adiós, mis niños! ¡Bravo!
Porque ya lo he comunicado por aquí muchas veces, que a veces las críticas son buenas, porque ya ves cómo toman las carretas y la gente está colaborando. Y espero, por eso ya le he dado anticipadamente la felicidad a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Y espero que esto siga, que siga así, y que todas las fiestas salgan todo lo mejor que pueda. Señor, y que ustedes quieran. La tradición, y que podamos nosotros. ¿Eh? Exactamente. Bueno, felicidades, cariño. Muchas gracias.
chica. Fiesta de Mar Pequeña, por este año invitarnos a nosotros y estar aquí. Y nada, vamos a echar una canción, Yo te juré, para que ustedes la disfruten. ¿Vale? Y no te olvides que para el año que viene, dentro de 364 días, hay otra vez fiesta. ¿Qué tienes? No te tapes el ojo, tápetelo todo. Venga, saludos. Yeah.
soy un amante de mis canarias, que no te las dejo, aunque no quieras ver, piensas que yo exagero, aunque la llegues a ver, sabrás por qué las quiero. El Atlántico tiene ocho rosas amarillas, y ese orgullo mantiene ser ocho maravillas. Cada una es hermosa como pino y el rosario, y en el mar ocho rosas es de mi pueblo canario. El Atlántico tiene ocho rosas amarillas, y ese orgullo mantiene ser ocho maravillas. Cada una es hermosa como pino y el rosario, y en el mar ocho rosas es de mi pueblo canario. Gracias y viva la Virgen del Carmen. Muchas gracias, gracias por acompañarnos en la romería, a todas las personas que nos han acompañado, que lo hemos pasado fenomenal, y espero que nos inviten. Somos la Parranda Risco Verde, venimos del municipio de Agüime y ha sido un placer estar aquí en esta, en este barrio. Quiero dar las gracias en nombre propio de toda la parroquia por todas las ofrendas que hemos recibido en favor de los necesitados. Muchas gracias y que la fiesta de Nuestra Señora del Carmen salga lo mejor posible. ¡Viva la Virgen del Carmen! Bueno, la clásica piña que es asada de vino y la clásica piña de carne, pero claro, de carne de momento no te preocupes,
Pero bueno, yo te voy a decir una cosa, ¿qué clase de piña es la de hoy? Yo como no soy agricultor, yo fui bombero, de bomba sí le puedo hablar, pero de piña no. Quiero pero tú estás hablando de que hay dos clases de piña. ¿Con cuál estás tú? Hay dos clases de piña, la que hubo anoche y la de ahora. Ah, me enteré que anoche hubo un buceo. ¡Loli! ¡Loli! Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo lo que acontece a la romería de Nuestra Señora del Carmen de Mar Pequeña. La romería Valentita, aquí cuatro grupitos, ocho carretas, pues mira, pasado estupendamente. Ya la gente está diciendo que esta romería este año sí era una buena romería. Aparte de eso, había muchos alimentos para la gente que poco tiene. La verdad que fue una gran ofrenda. Pues nada, ya desde Mar Pequeña, lo que es por esta romería, decirle que hasta otro momento. Y nada, y buenas noches, que lo pasen bien. Hasta luego.